Hello. Hello, hello, Hello. good evening. How are you doing? Fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Nice to see you. Nice to see you too. Hey, very good, very good. All right, did you practice? ¿Pudieron practicar un poco los ejercicios? ¿Pudieron practicar en la plataforma? Yes. Excellent, very good, nice job. Bueno, básicamente ya estamos en punto para iniciar, ¿verdad? Así que qué bueno por los que están a tiempo, aprovechamos el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver. Emerson, how are you doing? I am fine, thank you. All right. ¿Cómo podríamos preguntarle? ¿Y usted cómo está? And you? And you? Exactly, very good. I am very well. Thank you. Thank you for asking. Gracias por preguntar. All right. Vamos a ver si nos recordamos un poquito del alfabeto. ¿Vieron el videito que les mandé? Parece como para niños, pero estamos aprendiendo, así que prácticamente en inglés estamos como niños, ¿verdad? Aprendiendo también, ¿ok? De cero prácticamente. Yo sé que algunos sí se acuerdan de algunas cosas, ¿sí? ¿Se acuerdan de algunas cosas de bachillerato? Pero hay cositas que uno se le olvida si no las practica. Así que ahora lo vamos a practicar. ¿Ok? Todos estuvimos ayer, ¿verdad? Ayúdenme con las cámaras, chicos. Welcome, welcome, bienvenidos. Bienvenidos, Hola, hola, welcome, Martín. welcome. Hello, hello. Hay alguien que me escribió ayer que tenía muy mal recepción, así que entiendo, ¿verdad? Solo en esos casos, chicos. Pero créanme que verlos a ustedes. Cristina, ¿quién me dijo que tenía mala señal? Vaya, en esos casos entiendo, ¿verdad? Que no pueden encender la cámara porque a veces no se escucha bien el audio. Pero si no es por eso, enciéndanos la cámara, por favor. Hello, Christians. Hello, Julio César. Hello, Josué. Josué ahí nos está haciendo trampa porque solo se le Hello, ve la teacher. carita. Solo se le ve la foto, pero no se ve en vivo. Ahí estamos. Hello, Josué. Very good. Nice, nice, nice. All right, guys. Vamos a comenzar porque pues para apremiar a los que sí se conectan a tiempo, pues no vamos a perder más el tiempo, ¿ok? Let me share my screen, all right? Ahorita les tengo una pequeña presentación, como si, como ven, ayer estábamos viendo el verbo to be. ¿Saben qué significa el verbo to be? Pero estar. Ser o estar. Very good. ¿Y cuáles son los pronombres personales? I, you, You, he, he, she, they, bien, good. it, we and they. We ¿Por and qué they. aquí no me aparece el you de nuevo? ¿Por qué creen que no me aparece nuevamente you? No les escucho bien. Porque se está asumiendo que ya está allí. Very good, porque así como hablar para usted o tú, pues también el you significa ustedes, ¿verdad? Así que lo tenemos como primer pronombre. Siempre que hablamos en primera persona, pues hablamos de I, ¿verdad? I. Segunda persona, tú y yo, ¿sí? Y el siempre y cuando se mete alguien que en una conversación entre tú y yo. Él o ella, ¿verdad? Por eso son terceras personas, ¿ok? Los plurales hablamos de you, o sea, ustedes. O en este caso sería we. ¿Qué significa we? Nosotros. Nosotros. Y el último, Obvio. they, ¿qué era they? Ellos y Ellos. ellas. Ellos Ellos y o ellas. ellas. ¿Ustedes creen que sí? Entonces, he, el plural de he, ¿cuál sería? Él. They. Él. They, ¿verdad? Él sería Ah, para they, perdón. solo he y ellos sería they. El plural de ella, she, ¿cuál es? What they.
Igual they, o sea que el plural de it, que es para hablar de objetos o de cosas, eventos, etcétera, ¿cuáles creen que sería el plural? They too, ¿no? Lo mismo, exactamente. Entonces esos son los plurales, ¿verdad? We, you and they. Mi plural de yo, ¿cuál creen que es? De I, ajá. Si yo me incluyo con alguien más, ¿de quién hablo? I. We, yes. Y si hablo de tú, you, ¿cuál es el plural, dijimos? De you. Ajá. You. Lo mismo, muy bien. No lo cambiamos. Exactly. Very good, very good. Entonces, ¿cuál sería la conjugación? ¿Cuántas eran las conjugaciones que teníamos? Vamos a ver, Kavi. ¿Las conjugaciones? Sí, las conjugaciones del verbo to be. I am. Muy bien. I am, muy bien. Otro más. You are. He is. We are. They are. Very good. Yeah. Fácil, ¿verdad? Vaya, eso es básicamente como quizás lo más importante, porque este verbo lo vamos a utilizar, si se fijan, tiene dos conjugaciones, o sea, dos significados, mejor dicho, tres conjugaciones, pero significa tanto yo soy o yo estoy. I am, yo estoy, ¿ok? What is the contraction? Hagamos la contracción. Everybody repeat. I'm, come on. I'm. All right? I'm. You are, sería I'm. Your, ¿vamos? Your. Ok, sigamos. He is, sería his. Y se recuerdan el posesivo del his, ¿a qué se refería también? ¿A qué horas termina eso? Perdona. A las 9. Ay, no. What's up? ¿Con quién estamos hablando ahí? Bueno, entonces no me va a durar el internet porque yo solo tengo un giga de internet. El his. ¿Quién está hablando su, que no le va a alcanzar? El su de él, ¿verdad? Dijimos. Vaya, sí. Si no le alcanza los datos, ¿quién me dijo porque no lo escuché? No sé. Ok, vaya. Si no les alcanza los datos, no hay problema, apaguemos la cámara, pero que sea básicamente por un par de días, o sea, por este día, ¿verdad? Si nosotros tenemos Wi-Fi, tratemos de siempre mantener la cámara. Así que, Christian, please, camera on. Julio, Fares, Alexis, Giovanni, Denise, necesito ver los que están ahí, ¿ok? Remember, ¿cuáles eran? No problem, Christian, ¿ok? Giovanni, please. Acuérdense, chicos, que es parte de nuestra obligación, ¿verdad? De tener la cámara encendida. Así que, entonces, his y he is se pronuncian lo mismo, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Contraction. Contraction, sí, lleva el apóstrofe, ¿verdad? Y obviamente también se escribe diferente, ¿ve? His, de él, se escribe H-I-S. ¿Sí? Me están viendo, ¿verdad? No, no tengo la cámara apagada. Yes. Ok. Yes, yes. Good. Ahí se los puse en el chat. Ok. Ahora, she's. Vamos. ¿Qué es she's? She's. She's. Ajá. Ella. Ajá. No ella. Cheese, como queso, right? She's. Yes. Suavecito, right? Como cuando nos están callando y le dicen shh. Yes. She is. All right. Y el otro es it's. Vamos, repeat. It's. It's. Yes. Good job. Ahora it's. We are. We're. Come on, repeat, everybody. Come on. We're. Okay. We're. Y ellos son. They are. No me vayan a decir they are. No. They're. All right. They're. Alguien escuché que me dijo there. La I no la pronunciamos, ¿ok? Solo there.
All right? There o they are. Okay? Ellos están o ellos son. Okay? Very good. Questions, preguntas. No questions. Fácil, ¿verdad? Bueno, ya hicieron ustedes parte de los ejercicios. Una duda. Yes. Sí, este, pronuncio de nuevo el day, pero solo usted, por favor, porque aún no distingo muy bien cómo es la pronunciación. Ok, vamos a tratar de que comencemos a hablar un poquito en inglés y me van a decir, can you please repeat? ¿Puedes repetir, por favor? Vamos, everybody, can you please repeat, teacher? Can you please repeat, teacher? Puede decir simplemente, can you repeat? Pero el por favor es la palabra mágica, acuérdense, así que para que se escuchen súper, súper educaditos, can you please repeat, all right? Yes, Claudia. Is there. All right? One more time. There. All right? Vamos a escuchar uno por uno. Vamos a escuchar, Claudia. Repeat. There. Very good. Vamos a escuchar a Milena. There. Vaya. Acordémonos, chicos, nosotros sabemos quiénes tenemos así ruiditos al fondo, así que porfa pónganle silencio, ¿ok? Ayúdenme con eso porque si no, pues no nos vamos a entender todo lo que estamos diciendo. Ok, so, eso significa I am. Ahora pongámoslo en contexto. Vamos a buscar el ejercicio que ustedes debieron haber terminado. Okay, the verb to be. Ya vamos a practicar, don't worry. Here we are. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Ya sabemos las contracciones. Okay. Everybody repeat. I am, usted dice su nombre. Vamos, repeat everybody. I am Vilma. Come on. I am Maris. Milena. I am Giovanni. Very good. Jaime. Excellent. Okay, ahora contraction. I'm Vilma. Come on. I'm Vilma. I am Julio. I am Jaime. Good job. Okay. ¿Puedo decir entonces, I am in my house? ¿Qué digo ahí? I am in my house. Yo estoy en mi casa. Y si yo digo, yo estoy Vilma, ¿está bien entonces esa traducción? No, ¿verdad? Entonces, si fijan, dependiendo del contexto, pues entiendo a qué me refiero, si soy o estoy. ¿Estamos? Algo súper importante, yes. Chicos, when you are talking about, hoy vamos a ver los números, obviamente. ¿Cómo decir su edad? Lo vamos a decir así. I am, y yo les voy a decir mi edad. I am 37 years old. Esa es mi edad. Yo tengo 37 años. Vamos, repeat. I am, no digan el número, solo diga I am years old. I am years old. Ustedes ya saben. Espero que se hayan aprendido los números. Y para su edad, yo les ayudo si no saben cómo se dice su edad. ¿Ok? ¿Alguien no sabe cómo decir su edad? ¿Todos saben? Damaris dice, levanto la manita. Ajá, Damaris. Vamos a ver, no nos dé pena, chicos, porque pues si van a la embajada, imagínense, quieren... que sorprender a alguien ahí, oh, I'm 37 years old, ¿verdad? Por lo menos la edad y hacer una presentación ya se oye bien bonito cuando hablamos de nuestra edad. Damaris, ahora le pregunto, how old are you? How old are you? Todos pregúntenme cuántos años tengo, ¿ok? Si se fijan, el verbo to be también lo estoy ocupando acá, are you, ¿ok?
How old es cuántos how años. Old. Mm-hmm. How old are you? Are vamos you? Todos. How old are you? How old are you? How old are you? ¿Por qué menciono esto? I mentioned this because you might confuse, pueden confundirse a veces con el, ¿alguien tiene background ahí? Ok, le voy a mutear a todos, así que pónganle mute cuando yo estoy hablando. Después no me pueden hablar, ¿verdad? Así que pónganle mute para mientras. ¿Por qué les pregunto? I am the body, very good, the Maris. I am 30. Para los que tienen de 30 en adelante es fácil, ¿ok? Después del 20, usted 21. Ya sabemos del 1 al 10 por lo menos, ya nos aprendimos esos números, pues del 20 yo solo les voy a enseñar de 10 en 10 y ya pueden decir su edad. For example, 37. Si tengo 31, ¿cuánto diría? 30. Wow. Ajá, si tengo 32. 32. 32. ¿Y 33? 33. 33, muy bien. Esa TH vamos a practicarla obviamente con el tiempo, pero recuerden 35. Esa TH o 35. Ajá, 36. ¿Descontinuemos? 37. 38. 39. No me van a decir 37 porque no existe. Ahí llegamos al 40. Yes, exactly. Ok, así que tampoco después del 19 no me va a decir. No, después del 29 no me va a decir 2010, ¿verdad? No, no existe eso. Ok, so I am. Y ahí decimos la edad. Si se fijan, también ocupamos el verbo to be para esto. Y no se confundan con el how are you. ¿Sí? How are you? ¿Qué pregunto ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? How are you, guys? ¿Cómo están ustedes? ¿Ok? Pero si les pregunto, how old? Escuchen solo esa O, ¿sí? How old are you? ¿Ya pregunto qué? ¿Cuántos años tienes? Muy bien, very good. Exactly, así estamos. Entonces, y yo puedo hablar de mí. Por ejemplo, I am a teacher. I am 37 years old. I am Vilma. I am in my house. I am a mother. Yo soy una mamá. Ok, etcétera, etcétera. Ok, ¿cómo diríamos entonces? Vilma es, no es, no, es mi profesora. Vilma is my teacher. That's correct. Very good. Vilma is my teacher. Ok, él es mi papá. ¿Cómo lo diríamos? He is my dad. Muy bien. My father. Padre, father, dad, papá. Ok. Oh. Both, ambos son correct. All right. ¿Qué más nos falta, guys? Solo para que no nos quedemos con la duda. Vamos a ver. Ayer. Lo de los nombres, creo que todos no tienen dudas o sí tienen dudas. Porque ayer teníamos que haber terminado estos 5, pero no sé si tienen dudas cuál es la correcta. ¿Lo hicieron? ¿No? Ok, porque Catherine, mire, hay formas de escribirlo con E o sin E. Ok, eso es un ejercicio para ustedes. Ok, ahora lo que yo vamos a hacer juntos va a ser el verb to be. Ok, veamos el contexto. Let's watch the context. En el contexto decimos. Complete the conversations filling in the blanks. Okay? ¿Qué vamos a hacer? ¿Completar? ¿Pueden ver la pantalla o no? Sigo enseñando otra pantalla, ¿verdad? No, yo sigo viendo el cuadrito. Sí, perdón. Permítame, entonces voy a poner mejor la pantalla. Ahora sí, acá estamos. ¿Ok? Ese sería el ejercicio. Ese es el que le estaba diciendo ayer que tenían que escuchar, ¿verdad? Si era John, los dos primeros lo contestamos, solo les quedó estos tres. Por eso les pregunto si tienen dudas. ¿K? Sí, es una gran diferencia. H. Escuchan una H, ustedes pues escogen cuál de las dos es. ¿Ok? Creo que ese sí sería. Mute. Ok.
Entonces, con el verbo to be, contestemos estas. ¿Cuáles son las correctas? Hagámoslo juntos. Excuse me, are you Carlos? ¿Cómo me diría? Vamos a ver, le voy a preguntar a Josué Ramos. Por si no hay otro Josué, pues le voy a preguntar también su apellido. ¿Ok? ¿Cuál sería su respuesta, Josué? Excuse me, are you Steven Carson? No, are not. No? ¿Cómo diríamos? Sorry. ¿Eres tú, Steven? Usted diría, no, yo no soy. ¿Cómo lo diríamos? I am. Ajá, muy bien. I am. Pero yo si le pregunto por ti, por usted, are you Carlos? Are you Steven? No, I am. Y se fijan cómo se hace la negación. Solamente agregamos la palabrita not. Acá está. No, I am not. Ok, very good. No. Segundo, my name. Uh-huh. ¿Qué creen que va? Milena, dígame. Is. Eso, muy bien. Is. ¿Por qué estoy hablando de my name? ¿Cuál sería el sujeto que está sustituyendo? Bueno, el sujeto sería my name, pero está sustituyendo un pronombre. ¿Cuál sería? Soy. El it, el famoso it, ¿verdad? O sea, mi nombre es una cosa. Cuando estamos hablando de objetos, entonces es is. ¿Yes? My name is David. Vamos a ver, number three, what do you think? No, yo no soy, ¿verdad? Mi nombre es David. Pero si preguntas por Steven, dice que Steven, ¿qué sería ahí? Are you Steven? Are you Steven? Esa es la pregunta acá. Uh-huh. Entonces yo digo, no, I am not. Respondo acá, my name is David. O yo digo, no, I am not Carla, I am Vilma. Pero Carla está por ahí. ¿Cuál sería? Over It's there significa over there. Por ahí. There. Está por ahí, anda por ahí. Yeah, exactly. She is over there. Vamos, everybody, repeat. Over there. Over there. Over there. Over there. Over there. ¿Qué significa over there? Por ahí, ¿verdad? Over there es por ahí. Si se fijan, estas son palabras homófonas. There como they are. ¿Sí? Y there también se pronuncian igual. ¿Yes? ¿Por qué? Obviamente, there y there, por el contexto, por lo que digo después, es que me doy a entender a qué me refiero, ¿sí? Over there, no digo, ellas están sobre ellos, no, ¿verdad? Over there, la expresión, ¿qué significa? Que andan por ahí. Por ahí, ¿verdad? Ahí, o está por allá, o está por ahí, ¿right? De algún lugar. Exactamente, simplemente estamos diciendo que se encuentra por ahí, en algún lado de ahí, ¿ok? O usted apunta y dice, oh, allí, por ahí, ¿verdad? Allá, ¿ya? Over there. Vamos con number four, what do you think? ¿Qué piensa? Carmen María, ayer, no todas las caritas pude ver ayer, chicos, así que estoy viendo caritas nuevas, así que si no estuvieron ayer conectados, que no creo, porque sí, ahora estamos conectados, incluso dos personas menos, ¿verdad? Pero creo que Carmen estuvo ayer, ¿verdad? Mexicana. Sí, ayer estuve, ayer pero con estuve. La cámara apagada. Ajá, ya ve, ¿por qué no se me hacía familiar? Que okay, a María también la estuve ahí preguntando, pero María no me encendía la cámara. Bueno, ¿cuál cree que es entonces la número cuatro? Are you, muy bien, are you, y entonces yo estoy buscando a Steven porque por algo lo estoy buscando y vengo yo ella se presenta. ¿Cómo diría entonces? Hi, I am, very good, I am Nicole, hi, I am Vilma. ¿Cómo dirían? Oh, es un gusto de conocerte. It's nice to meet you. ¿Cuál sería aquí? It's. Very good. It's, nice pues, así. O it is. Separado, ¿ok? Veamos si lo hicimos bien.
Correcto, ¿ve? Si lo hicieron bien, pues ustedes ya se ganaron esos 25 puntos. Preguntitas. Hello, Denis. Denis. No, solo repitiendo para ver si lo pronunciaba bien. Ok, nice. Questions, dudas, preguntas, chicos. Continuamos. O let's continue, ¿ok? Vaya, ahora vamos con la siguiente parte que es los números. ¿Ok? ¿Y por qué se necesita tanto los números? Porque, pues, tenemos que dar los números de teléfono. Y lo más básico es, pues, decir uno por uno. Sí, ya vamos a aprender del 11 en adelante. Don't worry. Ahora sí les voy a enseñar 2 hasta el 12. Tenemos una diapositiva. ¿Sí la ven? ¿Esta? Yes. Ok, very good. Pero antes de eso, quisiera que ustedes me ayudaran con el your, el his, el her y el mine. ¿Cuál creen que es en este primero? Dice que yo tengo una pelota. Ajá, ¿qué diría? ¿Cuál creen que va acá? Your, his, my o her. My, his. My. Fíjense en qué se tienen que fijar más en el sujeto. ¿Sí? Si estoy hablando de I, ¿cuál es el sujeto? Perdón, el posesivo de yo, de I. My. My, muy my. Bien. Sería my. Segundo, my. Es he has a dog. Él tiene, he has got. Eso es como británico también, chicos. En lugar de solo decir he has, pueden decir, he has got. Y es lo mismo, que él tiene. ¿Ok? He has got a dog. What is the possessive? ¿Cuál sería su posesivo? Your dog. His. His, porque estoy his. Hablando de... His. He, very his. Good. His. Muy his. Bien, sería el segundo his. All right. Ahora, the teacher. La teacher, o sea, pues, la chica, es una chica en este caso, ¿ajá? Que tiene un lápiz, dice. ¿Cuál sería his. Para ella? That's correct, muy bien. Her, exactly. Y aquí dice, I've got 3 balloons. Yo tengo 3 globos. ¿Cuál es? Mine. Muy bien, excellent. Ahora, si dice que Lisa tiene 2 amigos. My friend, Mari. Lisa. Your friends. Your friend. Your friend. Yo no me llamo Lisa. Muy bien. Her, porque estoy hablando de Lisa, que no soy yo. Ajá, muy bien. Ahora. Funny. Funny es, jaja, graciosos, chistosos, ¿ok? Funny. Exactly. Ahora. You have got an umbrella. You. ¿Cuál es el de you? Your. Your, ¿ok? Oigan, chicos, you. Your. You. Your. 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 Okay? Your. Y la última, lo mismo. You have got a present. Your present. Your present is. Your present. Is big. Okay? Tu regalo es grande. Muy bien. Grande. Vamos con los números entonces. Okay? Everybody repeat. One. One. Two. Three. Cuidado con esa TH. Four. Five. Traten de ver también cómo pongo los labios. Five. Acuérdense los sonidos finales, ¿ok? Muy bien. Five. No es five. Vamos a ver a Saúl, ¿cómo lo dice? Five. That's correct, very good. Roberto, tell me, Roberto Alvarado. Five. Muy bien, ese sonido al final es excelente. Ahora, six, vamos. Six. Ok. Seven. No es seven. Ahora el eight. Oiganme, no me vayan a confundir la H, la H con la con el número 8. Eight,
El otro es H, un sonido de ch, de che al final. Ok, escuchemos a Jennifer. ¿Cómo se dice ocho? Eight. Ok, very good. Eight. Ahora escuchen el nueve. Nine. ¿Vamos? Nine. 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 No es nine. 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 All right. Nine. Alexis, ¿quiere escuchar el nine? Nine. Exactly, very good. Y llegábamos hasta el número 10. Que todos quisiéramos tener siempre 10 en todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Bueno, y vamos a aprender dos más, ¿ok? Estas son fuentes, chicos, que yo encuentro pues en internet. Ustedes pueden buscar cualquier otro material en internet, ¿verdad? Y el internet es una herramienta que nos ayuda a aprender mucho, así que hay un montón. Si ustedes quieren aprender aparte del 9, si ya se los puede, pues apréndase más. No hay problema. Va adelantando. Ok, vamos con 11. Come on. 11. 11. 11. Y el último, vamos a ver, Eliana. ¿Cómo se dice 12? 12. Vamos, repeat. 12. 12. 12. 12. Ay, Liliana, ¿no está por ahí? Dennis, ¿está 12. Por ahí? Ya ven, no están ni en la cámara, ni siquiera me ponen atención. Yes. Ahí estamos. ¿Cómo se dice 12? 12. 12. Ok, buenas sí noches. Se le corta. Buenas noches. Good evening. Que... Dígame. Hola, hola. 12. Dennis, sí se le ve cortado, Dennis. Entiendo si tiene el... Es que mi interplataforma. Hola, hola. Hola, sí, lo escucho. Le explicaba de que si está tapado la cámara. Se le ve que se le corta, Dennis. Así que no tenga pena, ahí manténgala apagada para que pueda escuchar bien, ¿ok? A veces cuando no tenemos buena señal, nos ayuda a apagar la cámara. Pero como les digo... No creo que todos tengamos el mismo caso. Bueno, continuamos entonces. Ah, pero yo sé que esos son los números, pero no hemos practicado todos el alfabeto, así que lo vamos a practicar una vez más. Pero quiero que todos lo repitan antes, chicos, con los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. Todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Excellent. Vamos entonces. Ya les voy a preguntar uno por uno los números. Don't worry. Aquí ya tengo un par de ejercicios para que lo hagamos. 11, 12. Esos son los dos que no vieron, porque lo que está en la plataforma ahorita es solo del 1 al 10, ¿verdad? Hasta el 10, ¿ok? Y espero que ustedes ya hayan visto el video, y si no, ahí lo terminan de ver, ¿ok? Porque, pues, creo que tener el videito está bien, pero si ustedes ya lo vieron, pues vamos avanzando, ¿ok? ¿Questions? ¿Preguntas o dudas con los números? Vamos con el alfabeto. Entonces, ok. Si no les da pena cantar, pues lo pueden hacer cantando. Acuérdense de la estrellita, ¿dónde estás? Creo que algunos se las hemos cantado a sus hijos, o nuestra mamá nos la cantaba, ¿verdad? Entonces tiene el ritmo así. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Y hasta ahí, súper rápido. ¿Ok? Así que, si no les da pena cantar, háganlo. Y si no, pues vamos a pronunciarlo así sin cantar. Hey, vamos, everybody. A, B, C. A, B, C. D, E, F. G, H, I. G H I J K L J K L M N
M-N-O. 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 Muy bien, M-N-O. P-Q-R. P-Q-R. S-T-U. S-S-U. V-W-X. P-W-X. Y. Y. Z. Sí. Okay. Sí. Okay, Giovanni. Entiendo, se sigue viendo oscuro, dice. No sé. Okay, okay, Giovanni, thank you. Ahí estoy leyendo lo sí. que me están mandando. Igual Dennis dice, se pone mal. Entiendo. Se nota cuando ustedes abren el micrófono, quieren hablar y encienden la cámara y no se les escucha. Así que o a veces hace así, miren. El típico de algunos alumnos que pone haciéndose que no están hablando, es que se me corta. Mentiras a veces, pero es igual, ¿verdad? Los que estamos con la cámara encendida, pues como les digo, pues a mí se me facilita más corregir eso, ¿verdad? Que a veces dicen I am, es más fácil escucharlos cuando dicen I am y ustedes cierran su boca, ¿ok? Así que how do you spell your name? Vamos a ver, how do you spell your name? Voy a preguntarle a alguien que no le pregunté ahora. Liliana, ¿se encuentra por ahí? Are you there? ¿Estás por ahí? Are you there? No. She is not there. Miren, no está ahí. She is not there, ¿ok? ahí estamos hablando del verbo to be. Yes. She is not there. She is. Vamos a ver. Si yo les pregunto, ven a Julio César por ahí. Is Julio César in the class? Yes. Julio César. There. Is in is there or is here? Okay. Para mí, sí, is here, ¿verdad? O there, porque pues si no la veo, here es aquí y there es ahí. ¿Ok? Here, vamos, repeat. Here. 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 Aquí. Here. Y allá here. O ahí. Here. Sería there. Here. Ya se los había puesto ahí. There, ahí o here. Allá. Uh-huh. Yeah. There you go. Ok, ahora. There. How do you spell your name, Julio? How do you spell your first name? ¿Cómo deletreas su primer nombre? J-U-L-I-O. Ay, si es que tenemos a Julio César Batres también y Julio César Serrano, ok. Bueno, ahora vamos entonces, vamos a decir, ahora que ya sé que tenemos a dos Julio César, como les digo, ahí sí a veces me cuesta verlos a todos, pero muy bien, Julio. Ahora le pregunto, very good, J-U-L-I-O. Ahora, pregúntele usted a Julio cómo se deletrea su apellido. ¿Cómo se dice el apellido? How do you say apellido? Last name. Last name, last ok. Name. Pregúntale, name. How do you spell, vamos, how do you spell? How do you spell your last name? Very good. Acuérdense, chicos, tal es entonación cuando hacemos la pregunta. Julio Batres, how do you spell your last name? B-I-T-R-E-S. B-I-T-R. Es, no, se dice air, ajá. Ey, muy bien. A, T, R, E, S. ¿Air o R? R. Ok, R. Nice, muy bien. Thank you, vaya. Básicamente, eso es lo que vamos a hacer ahora. Sí les doy un poquito más de tiempo porque ayer no todos practicaron, ok. So, we will practice, vamos a practicar. We will practice in breakout rooms para que todos tengamos el mismo chance, o sea, yo voy a estar acá esperando unos minutitos para que ustedes puedan practicar, ¿ok? Así que vamos con speaking time, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer?
practicar con nuestros compañeros la presentación, ¿verdad? De lo mismo que vimos ayer, que comenzamos a ver ahora también el verbo to be. Hello, hi, my name is Vilma, and my last name is Landa Verde. Pueden pronunciar las dos. Ustedes háganla como ustedes quieran. No necesito que lean todo esto. Yo les voy a poner esto en el chat. Ok. Para que ustedes lo tengan y se vayan guiando de lo que pueden hablar, ¿ok? Traten de hacerlo en unos 30 segundos cada uno, ¿ok? Así que lleven ahí el cronómetro. Voy a darles ahora unos 4 o 5 minutitos para que todos puedan practicar, ¿ok? ¿Yes? Ok, so, hello, my name is Vilma. Lo vamos a hacer, ahora lo voy a hacer en parejitas, ¿ok? Lo vamos a hacer en parejitas. Así que si hay alguien que no se conecta o no les escucha, va a haber ahí una opción para que ustedes llamen por ayuda. O si no, se salen y se vienen a la sesión principal. ¿Ok? Pero si tienen un compañero con quien practicar, ¿ok? Háganlo así. Hello, my name is Vilma. And my last name is Landa Verde. Nice to meet you. Y yo le pregunto, hey, what is your name? Al otro compañero. Y el compañero o compañera me dice lo mismo. Oh, my name is Vilma. Oiga, me toca a mí de nuevo. And my last name is Alemán. Nice to meet you too. ¿Ok? Ese es el saludo. Ahora, vamos a preguntar cómo se deletrea tu primer nombre o tu apellido. How do you spell your first? Preguntan ambos si ustedes tienen tiempo. How do you spell your first name? Porque a algunos nos puede costar un poquito más. Así que si ven que ya tenemos poco tiempo, pues entonces solo preguntemos first name or last name. ¿Ok? Y ahí comenzamos a deletrear. ¿Ok? V-I-L-M-A. Vamos, ¿quieren practicar una vez más el alfabeto? O las vocales, the vowels. Vale. Vamos entonces a practicarlo una vez más y vean el video que les va a ayudar bastante, ¿ok? Ahora sí, estoy hablando de they are my parents. Si usted quiere también mencionar, ¿verdad? Y tiene ahí algún muñequito o algo, ¿verdad? Puedo decir, oh, she is my daughter. Yes, she is my daughter. Her name is Abril. ¿Ok? Y si pueden hablar de sus padres, aquí se dice, they are my parents. Vamos, repeat everybody. They are my parents. What's your name? Ellos son mis padres. ¿Cómo se dice? They are my parents. O simplemente, como dijimos, la contracción, ¿verdad? Podría decir así, they're. They're my parents. ¿Ok? Si hacen la contracción de I am, I'm, pueden decir también su edad. Ustedes traten de hacer lo más posible. ¿Okay? Hablen lo más posible. I am o I am. No, I am. I'm. ¿Got it? I'm o I am. ¿Sí? Porque a veces nos cuesta mucho hacer esa contracción. Así que I'm. Continuamos con, ellos son mis padres. O puede hablar, she is my mother. She is. Puede decir, she is my mother. She is a nurse. She is a teacher. She is. Ustedes pueden hablar de lo que hace alguien, de su profesión, o pueden hablar de su número de teléfono, ¿ok? Ya vamos a practicar más los números, pero creo que ahorita vamos a practicar un poquito más el alfabeto, ¿ok? Esto es como el ejemplo que les digo, ¿sí? No sé si tienen dudas, solo vamos a practicar una vez el alfabeto, ¿ok? So, everybody, A, B, C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Vaya,
Vaya, practiquen todos. Algunos que no los veo que practiquen. D, Q, Q, R, R, no R, 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 S, G, U, U, V, W, X, Y, Z. Sí. Okay, esa sí. Es prácticamente muda, pero aquí le ponen algo así, ¿verdad? Sí. Okay, sí. Okay, vamos a ver, le voy a preguntar uno por uno por el momentito, vamos a ver para qué. Voy a preguntarles random, ¿qué es random? Random. Aleatorio. Aleatoriamente. Very good. Random es aleatorio, aleatoriamente, it's randomly. Okay, ahí vamos. Entonces, pay attention, pongamos atención. Así que abra sus micrófonos y yo ahorita les pregunto. Con Christian, are you there? Estoy viendo el orden, así que yes I am. ¿Cómo diría? Sí, aquí estoy. Yes I. Yes I am. Yes, okay. I am. Okay, muy bien. No, Christians, I don't hear you. Acá, póngase el nombre. Ahí está Emerson. Bueno, creo que todos tenemos el nombre para no equivocarme. Okay. Dennis, tell me. Pueden ver el punterito, ¿verdad? Yes. Entonces, vamos con Dennis. Esta. This one. What is this letter? Es está bien fácil porque ya tienes a la pronunciación, guys. ¿Sí la ven, chicos? R, muy bien. Vamos con, acá le voy a poner el nombre, el que tiene el número 7488. What is your name, my friend? Se me fue otra vez. Él es Christians, entonces. Bueno. Está bien. Hola, fácil, sí, porque lo aquí... que pasa es que se me desconectan los dispositivos. Ya me fijé. Y okay. No podía ver bien la presentación ahí desde el celular. Ah, ok. Bueno, qué bueno que ya está con nosotros Christians. Y acá entonces, chicos, vamos de una sola vez, pues por el tiempo, a practicar la presentación. Ahorita vamos a deletrear nuestro nombre, ¿ok? Y después, si se fijan, acá tengo otros nombres para que no se aprendan solo el de ustedes. Aquí ya les voy a preguntar cuál es esa letra, ¿ok? ¿Estamos? Vámonos al breakout room entonces. ¿Preguntas de lo que vamos a hacer? Vaya, pues denle en aceptar. Si no tienen la cámara encendida por X motivo, es... Entendemos que porque no tienen el internet bueno y por eso pues no se puede escuchar. Así que lo vamos a hacer, si no me equivoco, van a ser 12 grupos y prácticamente no. Vamos entonces a Room 11. Hoy sí, denle a aceptar por favor, van a estar en parejitas. Practiquemos por favor. Ya les mandé en el chat parte de lo que tendrían que practicar. ¡Vamos! Vaya, María, otra vez la voy a mover porque me han dejado solo por ahí a alguien. No le de aceptar todavía hasta que yo le avise. Deme un momentito. No, 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 no se me va.
ya le mandó a alguien, Giovanni, permítame. Ya le mandó a alguien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alexis, ahorita los muevo para que estén. Christians, ahora ya estuvo, ¿ok? Alexis, ¿qué pasó, Alexis? Dele aceptar, por favor, ¿ok? Una vez más, le voy a mandar la invitación. Hello, Damaris. Vamos a mandarla a otro breakout room para que practique con los compañeritos, ¿ok? Dele a aceptar, por favor. How do you spell? ¿Quién no me, quién no ha practicado para moverlos? ¿Hay alguien que no ha practicado? Porque hay alguien que se me ha quedado solo por ahí. Ah, ahorita estamos los tres practicando. Ok, ¿quién no ha practicado absolutamente nada para que practique con alguien más? Los tres practicaron. Ay, qué bueno, vaya, pues sigan así. Bueno, denle un minutito más, ¿ok? Ok. Bueno. Hello, hello. Can you hear me? ¿Me escucha? Está en mute. Okay, pero no se le escucha. Ahora sí, sí me uní al grupo, pero salía solita, entonces por eso me regresé. Vaya, vamos a practicar aquí, okay? María está por ahí también. Are you there, María? Let's practice with me, okay? Damaris, hello, how are you doing? Hi, Damaris. Hi. Hi. All right, my name is Vilma. And what is your name? My name is Damaris. I'm Vilma too. Vilma Damaris is your first name? Yes, yes. Hey, Tocaya, Tocaya. That's nice. How do you spell your name? Yes. D. V or B? D. Oh, D as Damaris. Okay, I'm sorry. Yes. All right. D. Yes. A. M. A. R. I-S. Good job. Okay, how do you spell your last name? Okay, R O D R I G. Good job. U E Z.
Very good. Muy bien. Super good, Damaris. Let me say, what is your mother's name? Her name is Maura. Maura. All right. Nice. Yes. All right. Very good. Very good. Ya casi todos hemos regresado. ¿Terminaron de practicar? ¿Todos practicaron? No lo sacó así automáticamente, ¿verdad? Yes. Did you practice? Good job, you practiced. Very good. Bueno, los últimos minutitos hoy se los voy a preguntar a ustedes, ¿ok? Ok. Vamos a ver, ¿lo quieren hacer democrática o dedocráticamente? You wanna do it? Would you like to do it? No lo quieren hacer. Hello, yes. Hello. Hello, Fares. Hi. Hi, Fares. Vamos entonces. Me va a decir el número y me va a deletrear el primer nombre, ¿ok? Vamos. This is the one. My number, cell phone. Cell phone number. No, ahorita sería acá deletrear esto, ¿ok? Ya le voy a preguntar a los demás también los números. En 5 minutitos. Okay. Vamos. How do you spell this name? Traten de hacerlo ustedes también, chicos, ¿ok? Pero no le digan a Fares, que lo haga él solito. Ajá, vamos, you can do it. Me quedé A-L-L. Ajá, A-L-L. Remember, A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Ok, vamos. I. Ajá. Z-E. Ok, Z o C. Z, Z. O Z. Sí. No lleva mucha vibración. Ok, thank you. Vamos a ver. Number 2, volunteer. Thank you, Fares. Good job. Jaime? Number 2. Tell me. M-I-C-H-E-E-L. Yes, muy bien, Jaime. Thank you. Vamos a ver, number 3. Who wants to do it? Volunteer? Number 3. George. T-E-O-R-G-E. Wow, super. Esa es una buena fluidez. Very good job, Matt. Very good job, Kevin. Number 4. Vamos, another volunteer. Four. Yes, Giovanni, go. M-A-E-H-E-W. Thank you, Roberto. Very good. H. Acuérdense, esa H es más H. H. Como cuando la Ch es bien pronunciada al final. Muy bien. Hoy sí, Giovanni. Vamos con la number 5. Ok. J-H-O-N. N. Nice. No. Remember? H. Otra vez, guys. H. 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 Como cuando estamos estornudando. H. H. Ok. Nice. Number 4. Number 6. Volunteer. Yo. P. P. Very good, Milena. Go. P-A-U-L. That's correct. Nice. Vamos con number 7. Volunteer. Ay, el que menos lo quiere ver ahí, que no quiere practicar, pues ahí le voy a preguntar. Christians. R.
Ok, Jennifer, vamos, continue, continue. R-I-A. A es la A. I, yes. I. M. N. G. O. Yes, vamos con las 9, chicos, aprovechemos el tiempo, ya vamos a terminar, así que, ¿algún voluntario más? Volunteer, volunteer. H-I-L-L-I-P-E. Good job, Jose, good job. Recuerden esta H, H, poquitito más fuerte, pero super nice, muy buena fluidez también. Oh. Y number 10, el último. Yo. Hoy sí, Cristian. G, A, D, I, E, O. Esta me le faltó. B, R, I, E, L. That's right. Muy bien. Bueno, mire, chicos, yo sé que por el tiempo vamos a practicar los números mañana. Vamos a tener más tiempo todavía de practicar los números. Así que. Okay. Yes. Mañana les pregunto los números y les pregunto su número de teléfono y les voy a poner más ejemplos para que no solo se aprendan su número, sino que lo hagan así randomly, no de 1, 2, 3, 4, 5, porque así es más fácil. Igual el alfabeto, ¿verdad? Pero ya letra por letra sí se complica un poquito más. Así que ahí nos vamos a, pues, evaluar, ¿verdad? Que también vamos con el curso. Así que súper bien por el momento, chicos. No sé si tienen alguna duda. Y necesito que siempre no se les olvide ir avanzando con sus, con sus tareas, ¿ok? Y ahí en la plataforma, cualquier duda, igual ahí les escribió la persona encargada del grupo, ¿verdad? Igual a mí me pueden escribir, pero con respecto a cualquier otra duda del curso que no sea sobre clase, ya sería con otra persona, ¿ok? Pero si tienen dudas de algo, pronunciación, o algo de gramática, o cualquier cosa relacionada a la clase, pues entonces sí me pueden escribir, o las anotan y lo discutimos acá en el grupo también, ¿ok? Los dejo, ya no les quito más tiempo porque pues, ¿verdad? Hay que ser puntuales. Así que nos vemos el día de mañana, ¿ok? Good evening. Bye. Nice bye. To meet you today. Mucho gusto de vernos, de verlos otra vez, ¿ok? Good night, you too. Bye bye. Bye. Take care. Bye. See you. Bye. Despido. Bye. 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 See you tomorrow. Nos vemos mañana.